Carlos Badilla y Daniela Mora son los nuevos gestores de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, asignados para trabajar en la región Brunca, quienes esperan brindarle más apoyo a las diferentes iniciativas en la zona. La idea de la Dirección de Cultura es reforzar el trabajo en la zona, por eso reabrimos la oficina después de un tiempo que estuvo cerrada, ¿verdad? Y se ha ido como reestructurando, y parte de esa reestructuración consiste en tener ahora una funcionaria del área de fomento y yo, que vendría a dedicarme a la parte de la promoción cultural, ¿verdad? Que buscamos una visión más democrática de la cultura, ¿verdad? Con una participación activa de las comunidades y de los grupos organizados y las personas que en toda la región, puedan hacer una sinergia y así impulsar la cultura en la zona. En este momento están identificando las organizaciones que están trabajando en temas de cultura para incluirlos dentro del plan para la atención en el 2019, ya que actualmente se está trabajando con lo elaborado en el 2018. Estamos haciendo, identificando una serie de actores y actrices regionales, personas que están totalmente involucradas en la cultura de la zona, para tratar de que el plan 2019 sea lo más inclusivo posible y lograr así los objetivos que están dispuestos en la Política Nacional de Cultura, que busca esa participación de todas las comunidades, una participación activa y un disfrute de la cultura. También se está dando seguimiento a iniciativas involucradas en becas taller y puntos de cultura. De parte del Departamento de Fomento Cultural, lo que hacemos o nuestra principal tarea es acompañar diferentes procesos que se desarrollen en las comunidades y proyectos, ¿verdad? Acompañar y dar seguimiento, eso es principalmente. Entonces, en realidad es una dinámica que le lleva más el pulso o la lleva más el pulso a las comunidades, ¿verdad? De acuerdo a los proyectos que se presentan, que aplican para los dos fondos que ve este departamento, ¿verdad? En el que yo trabajo, así va, que son becas taller y puntos de cultura, ¿verdad? Los gestores regionales de cultura piden a la población acercarse. Para hacer una invitación a todas las personas que tienen una idea, algún proyecto que están desarrollando o que necesitan algún tipo de apoyo, pues para que se acerquen. Aquí estamos en la mejor disposición para ayudarles en lo que podamos y maximizar los recursos con los que contamos para tratar de que sí, efectivamente, la zona sur cuente, con cada vez organizaciones más fortalecidas que promuevan ese acceso a la cultura y que la cultura también ayude al desarrollo de un bien común para todos. Las nuevas oficinas están ubicadas cerca de la funeraria del Magisterio Nacional, en San Isidro de El General.